pasado hace mucho tiempo. Tienen jugadores desequilibrantes que juegan más o menos siempre al mismo ritmo, pero por suerte se logró el objetivo porque defendimos lo más duro posible. Y en ataque siempre fue el cumpleaños de alguien, digamos, siempre alguien la metió, pero en defensa fue fundamental la defensa. Justamente la defensa se caracterizó en los dos juegos y en los dos juegos fueron superiores. Sí, ayuda mucho en que ya conocemos al equipo, lo estudiamos bastante durante la semana en los entrenamientos y tenemos un equipo un poco más largo. Eso ayuda muchísimo y sabemos cómo marcarlo a Guimarães, que es el fuerte de ellos, digamos. Pero sí, sí, se defendió porque entrenamos, jugamos para defender, básicamente. Ahora hay que puntualizarse más todavía pensando que puede que sea el rival Sei Itapúa y totalmente distinto si es Luis Fuerza. Sí, es distinto porque Itapúa es un rival duro físicamente, mucho más físico, del cual es mucho más difícil defenderlo, obviamente. Y Luis Fuerza es un equipo nuevo, que por lo que sé, se conocen por la de la vida, digamos, por no jugar juntos. Itapúa tiene esa química de jugar hace mucho tiempo, se conocen hace mucho tiempo y son jugadores duros, veteranos duros, pero está todo abierto, digamos, para cualquiera de los dos, eso es seguro.